Muy buenas, bendiciones, amigos, hermanos. Qué bueno poder tener tiempo para una vez más estudiar la palabra de Dios. Ella es nuestra guía, ella es nuestra inspiración, ella es nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de aliento y sobre todo nuestra norma de fe y conducta. Hoy estamos avanzando en el Evangelio de Mateo. En el último estudio estuvimos poniendo apenas el pie en el umbral del capítulo 4 y vamos a continuar con este pasaje que habla de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Y te invito a que tengas tu Biblia abierta en el capítulo 4 de Mateo, que tengas donde anotar, porque ciertamente hay varias cosas que es bueno que tú las revises después con calma y paciencia con la guía del Espíritu Santo. Y sobre todo vamos a tomar un breve momento para pedir a Dios que nos ayude a tocar este pasaje. Padre, gracias por la oportunidad, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu guía, Señor. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra y que ella sea para nosotros fuente de vida y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues bien, decíamos en el último estudio que en el capítulo 4 vemos este pasaje de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto y habíamos apenas visto el capítulo 4, verso 1. Vamos a entrar entonces al tema ya en el verso 2. Dice así Mateo 4, 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, un hombre de 30 años, un hombre joven, un hombre sano, con un estilo de vida saludable. Seguramente era un hombre con bastante fortaleza física, pero se somete a un ayuno voluntario de 40 días. Seguramente por su condición física, su condición saludable, pudo sobrellevarlo. De hecho, está demostrado que el cuerpo humano puede, en condiciones adecuadas, soportar 40 días sin comer. Se han registrado personas que han superado este tiempo, inclusive hasta 60 días, por motivos de huelgas de hambre, presos políticos y demás, y se sabe que se ha podido llegar a más de ese tiempo, pero fisiológicamente 40 días es un término promedio que una persona saludable podría soportar. Ahora bien, no se podría soportar 40 días sin agua, de tal manera que no dudamos que el ayuno del Señor Jesús fue un ayuno completo en cuanto a alimentos. No es como esos ayunos parciales que algunos hacen, que solamente ayunan durante el día y toman alimento durante la noche, por ejemplo, los musulmanes en el Ramadán. No es ese tipo de ayuno, era un ayuno completo. Pero o tomó agua durante ese periodo, porque fisiológicamente no se podría explicar que pudiese pasar 40 días sin tomar agua, o fue una obra milagrosa de parte de Dios para sustentarlo sin líquido. Lo más sencillo es pensar que fue un ayuno de alimentos y que sí ingirió agua durante esos 40 días. Ahora, el ayuno es una práctica que no es exclusiva del cristianismo ni del judaísmo. El ayuno se practica en muchos otros grupos religiosos de otras religiones y también de otras culturas pues es un periodo de abstinencia de alimentos, pero se practica también por otros motivos, se practica por motivos políticos, las famosas huelgas de hambre, algunos recordarán los que pueden recordar los tiempos de las luchas de los allá en Irlanda del Norte, aquellos presos políticos que muchos de ellos murieron en los años 80 por huelgas de hambre y otras más. Así que también se puede practicar con fines políticos y también se puede practicar con fines terapéuticos. Hay personas hoy día que practican lo que llaman ayuno intermitente, un ayuno de intermitente en cuanto a algunas horas de cada día para bajar de peso, por ejemplo. Es algo que no tiene mucha base científica, pero que se está practicando hoy en día y algunos con aparentes buenos resultados. Eso es otra cosa.
También está el ayuno que se somete una persona porque se va a hacer algunos exámenes, por ejemplo, exámenes de laboratorio y ayuna por 12 horas. O una persona que le van a operar y tiene que estar por lo menos 8 horas en ayuno, incluso de agua previamente. Pues esa es otra cosa. El ayuno bíblico, el ayuno del cual estamos hablando y que practica el Señor Jesucristo, es ese tiempo en el cual la persona se aparta de satisfacer sus necesidades físicas para dedicarse a un tiempo de comunión con Dios. De eso se trata el ayuno bíblico, de un tiempo en el cual yo me abstengo de aquellas cosas que me nutren físicamente, aquellas cosas que me dan placer físicamente en tema de los alimentos, para dedicar ese tiempo a alimentarme en el espíritu, para tener una comunión con Dios. Ok, esto es lo que llamamos el ayuno cristiano. Pero tengamos presente que aún practicando un ayuno cristiano podemos hacerlo incorrectamente, porque podemos estarlo haciendo de una forma religiosa, como un rito, como algo que sencillamente lo hacemos porque se nos dice que lo hagamos, o porque pues así se hace y lo hacemos, y se convierte en un rito, lo cual no tiene mayor valor. O lo hacemos, por otro lado, como una forma de hacer que Dios me responda a una petición, a una oración. O sea, como si fuera una forma de pago anticipado por el favor de Dios. Esas serían unas formas incorrectas de ayunar. El ayuno debe partir de la actitud de mi corazón. Yo deseo dedicar un tiempo, así sea mediodía, así sea un día o así sea 3 días, a buscar de Dios, a estar en comunión con Él, y me alejo de lo material. De tal manera que el ayuno tiene que ser visto desde un punto de vista espiritual, tiene que ser visto con un enfoque espiritual y no visto como un rito religioso ni como una forma de penitencia o demanda de mira a Dios que estoy sufriendo para que tú me respondas. No. Si usted quiere ver la diferencia entre un ayuno religioso y el ayuno que Dios desea, lea Isaías 58, 1 al 12. Isaías 58, 1 al 12, anótelo y después lo lee para que vea la diferencia. Pues bien, el Señor Jesús entró en un tiempo de ayuno para estar en comunión con el Padre, el verdadero ayuno. Pero dice la Biblia en el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, recuerden que el versículo 2 terminó diciendo, después de 40 días tuvo hambre. Dice el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuándo vino el tentador? Cuando el Señor tuvo hambre, cuando estaba en su momento de mayor necesidad física. Y es que Satanás se aprovecha de nuestros momentos de debilidad y busca en qué lugares eres más débil. De tal manera que aquí aprovechó el momento en que Jesús sintió el mayor hambre después de 40 días, no al principio, para entonces atacarlo con esta tentación. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Esa fue la tentación. Pero fíjate, en el momento de mayor hambre, debemos conocer cuáles son nuestros momentos de mayor debilidad y cuáles son las áreas de nuestra mayor debilidad. Una persona que tuvo en el pasado problemas con la bebida, con el alcohol, ¿qué hace guardando en su casa una botella de licor? Si esa es su área de debilidad. Si tú tienes problemas con la pornografía, ¿qué haces en el internet solo en la noche en una computadora? Si tu debilidad está en el manejo del dinero, evita estar en ese tipo de funciones en donde tienes que manejar dinero ajeno y que pueda hacer que nadie te vea. Si tienes dificultad con el sexo opuesto, no te quedes trabajando solo con esa otra persona que puede ser tentación para ti. Debemos conocer nuestras áreas de debilidades y nuestros puntos, nuestros momentos de mayor debilidad, porque son los momentos y las áreas en las cuales el enemigo te va a atacar. Así que harías bien en pedirle al Espíritu Santo que te guíe y evitar meterte en esas situaciones, evitar guardarte de esas situaciones en las cuales el Señor te revela que eres más débil, porque es por donde el enemigo pensará atacarte. Pues bien, eso hizo Satanás con el Señor Jesús y lo retó, si eres el Hijo de Dios. Mire, Jesús no tenía que demostrarle que era el Hijo de Dios al diablo. De hecho, dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos sabían, él y todas sus secuaces sabían perfectamente quién era Jesús. Él no tenía que demostrarle que era el Hijo de Dios al Padre. Él era, evidentemente, su Hijo. Y él, a él mismo tampoco se lo tenía que demostrar. Él sabía quién era. A los únicos que tenía que Jesucristo demostrarles que era el Hijo de Dios
es a los hombres, a las personas, para que creyendo en Él tuvieran la salvación y la vida eterna. De tal manera que Él no tenía nada que discutir con Satanás. Y el Señor Jesús no discute. Observa que Él nunca va a discutir con Satanás. Porque Satanás lo que estaba proponiéndole con aquella palabra, implícitamente lo que estaba diciendo es, haciendo es poniendo en duda la bondad de Dios. Te hace pasar hambre y ni siquiera te permite que que puedas convertir estas piedras en pan, teniendo el poder para hacerlo. Estaba poniendo en duda la bondad de Dios. Pero fíjate en el verso 4 cómo responde Jesucristo. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús siempre va a ser en base a la palabra de Dios, específicamente el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3 es el pasaje que cita el Señor Jesús para responder al diablo en este momento, en donde Moisés le recordó al pueblo que Dios los había alimentado mediante el maná del cielo, que no solamente tenían que estar pidiendo carne y puerros y pepinos y toda aquella comida que tenían en Egipto, porque de la palabra de Dios puede salir lo que nos sustenta. Así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En este caso, el maná, que fue obra milagrosa de Dios para sustentarnos en el desierto. Y con eso acalló al diablo, con la palabra de Dios. Ahora, pasamos al verso 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Obviamente, se trata de Jerusalén. A la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, aquí estamos viendo cómo Satanás guía a Jesús. Bueno, él se está sometiendo a la tentación. Ya hablamos del por qué en la clase o en la lección pasada. Pero es llevado por Satanás al templo de Jerusalén y al pináculo. Una aclaración en este punto. Esta segunda tentación que narra Mateo, si la comparas con la narración de Lucas, se invierte. Es decir, la segunda tentación, la de llevar a Jesús al templo, aparece en Lucas como la tercera. Y la que en Lucas aparece como tercera, que es la de mostrarle desde un monte todos los reinos de la tierra, la que allá aparece como segunda, perdón, en Mateo va a aparecer como tercera. Hay una inversión entre la segunda. Eso no tiene ningún problema porque sencillamente Lucas narra las tres tentaciones, no dice en qué orden. Creemos que el orden correcto lo da Mateo porque Mateo sí introduce las partículas entonces, por ejemplo, en el versículo 5 y el versículo 11, cosa que no hace Lucas. Lucas sencillamente narra las tres tentaciones, no dice necesariamente esta va entonces la otra y después entonces. Si lo hace Mateo, por eso pensamos que el orden en que se dieron fueron los que describe Mateo, pero eso no quita ni pone en cuanto a la palabra. Pero es solamente a modo de aclaración a la hora que compares Lucas con Mateo a este respecto. Entonces tenemos que Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. Obviamente el templo en Jerusalén, el templo que había construido Herodes. Y este templo tenía una elevación máxima en el... Esta es una representación gráfica de lo que sería ese templo, el templo de Herodes en Jerusalén. Y usted ve aquí, bueno, por la parte externa estaba el atrio de los gentiles, luego venía acá el atrio llamado de las mujeres y posteriormente tendríamos el atrio de los sacerdotes. Aquí estaría la llamada, el pórtico de Herodes. En la parte superior estaría una cornisa que sería la llamada o el llamado pináculo del templo. No se está seguro sobre eso, pero es lo que asumen la mayoría de los estudiosos. Que esta área aquí donde estaría la cornisa sobre el pórtico de Herodes, que es la entrada principal al propio templo, sería el pináculo, el punto más alto. Según se establece en las escrituras, la altura de esto sería de aproximadamente 100 codos desde la cornisa superior hasta la base. 100 codos sería aproximadamente 45 metros. Obviamente cualquier persona que se tirara de allí moriría. De hecho, según Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, perdón, según Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo habla de la altura y de todo aquello, pero según Eusebio de Cesarea, que escribe en el alrededor del año 300, la historia eclesiástica o historia de la iglesia, dice que Santiago,
el hermano del Señor, no el hermano de Juan, el hermano del Señor, el que escribió la epístola a Santiago, fue muerto siendo arrojado por los judíos desde el pináculo del templo. Santiago, el hermano del Señor, el que escribió la epístola. No Santiago, el hermano de Juan, que es el que va a ser muerto por Herodes allá en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Eso dice Eusebio de Cesarea. Ahora bien, dice que Satanás lleva a Jesús allí a ese pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mire qué osado, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate que Satanás conoce la escritura y la cita, pero atención, la cita de forma incompleta, porque si tú vas al Salmo 91, que es lo que está citando Satanás, aquel que comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, él está citando el Salmo 91, los versículos 11 y 12, y él está diciendo que el Salmo 91, 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta frasecita, que te guarden en todos tus caminos, no la cita, sino que salta a decir, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece, pues sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán. Y se salta el que te guarden en todos tus caminos, porque el Salmo 91 está hablando del camino del justo. Y no es de cualquier camino, sino el camino del justo. En tanto que el justo camine en su camino, será guardado por los ángeles. Así como dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No morará bajo la sombra del Omnipotente cualquiera, sino el que habita al abrigo del Altísimo. De tal manera que no va a socorrer los ángeles a cualquiera, el que anda en sus propios caminos por aquí y por allá, sino el que anda en los caminos del justo. De tal manera que al omitir esa frase, está diciendo como que andando como tú quieras, tírate de aquí que no importa porque él de todas maneras te va a salvar. Eso hace Satanás. Manipula la escritura. Eso fue lo que hizo con Eva. Si tú vas, por ejemplo, al libro de Génesis, acompáñame al libro de Génesis en los principios. Dice en Génesis 2, 16 y 17, cuando Dios le da instrucciones a Adán y Eva, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, observa, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, se acerca a Eva, ¿qué le dice? En el verso 1 del capítulo 3, Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. En Génesis 2, 16 y 17, él dijo, de todo pueden comer, solamente este. Pero él cambia sutilmente la palabra y dice, ah, con que Dios le dijo que no pueden comer de todo. Y ya en eso va implícito, Dios es malo. Dios te está engañando, Dios no te quiere dar lo mejor. Eso hace Satanás. Eso quiso hacer aquí con el Señor Jesús, torciendo la escritura, un cambio mínimo, porque ciertamente una mentira pequeña puede hacer más daño que una gran mentira. Si usted tiene un reloj que tiene 5 horas de retraso, obviamente usted tiene una reunión que es a las 2 en punto y ese reloj en vez de decir las 2 dice a las 9 de la mañana, obviamente usted sabe que no está correcto. Pero si en vez de decir las 2 dice la 1:55, usted puede estar llegando 5 minutos retrasado a su reunión y que le puede costar el trabajo si era una reunión tan trascendental. De tal manera que esas diferencias pequeñitas son más difíciles de detectar. Las grandes diferencias son fáciles de detectar, pero el diablo usa pequeñitos cambios para engañarnos. Y por eso es importante que conozcamos la palabra y que no la conozcamos a medias, sino que la conozcamos bien. Si tomamos pedazos de la Biblia y lo empatamos aquí y allá, dice alguien por ahí que un texto fuera de contexto solo sirve de pretexto. Ese es un dicho muy conocido. Pero también hay otro concepto. Cuando uno interpreta la palabra de Dios, hay un concepto que se llama exégesis, exo, de exportar, de extraer, de sacar de la palabra. La exégesis es sacar correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios, la interpretación correcta. Extraer de la palabra lo que la palabra dice.
pero hay un concepto contrario, que es el que no debemos nosotros caer, que es la eisegesis. Eisegesis es cuando yo introduzco, inserto en la palabra mis ideas. A mí se me ocurre algo y voy y busco un texto para justificarlo. Es mi idea la que yo quiero insertar en la palabra, cuando debe ser lo contrario. No hacer eisegesis, sino exégesis, es decir, extraer la palabra de Dios y que ella me alumbra mi vida. No tener yo mis ideas preconcebidas y buscar un texto para justificarme. Debemos hacer una correcta lectura e interpretación de la palabra. Por eso es necesario leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla, pero sobre todo, practicarla. Pues bien, eso intentó hacer Satanás con Jesús, pero él no cayó en la trampa. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Siempre responde con la palabra de Dios. Ahora respondió con Deuteronomio 6.16. Deuteronomio 6.16, donde ocurrió aquella tentación en el desierto, donde el pueblo nuevamente se queja con Dios porque no le da alimento, con Moisés, como sea, pidiendo alimento, pidiendo agua, y Moisés es mandado por Dios a golpear la roca y va a extraer agua de la roca para ellos. Eso está en Éxodo. El pasaje específico, la cita está en Deuteronomio 6.16, pero el pasaje específico donde esto ocurre lo puedes encontrar en Éxodo 17.1 al 7. Éxodo 17.1 al 7, en donde se dice que el pueblo probó a Dios. Por eso se llama ese lugar Masá, que significa prueba, o Meriba, que significa rencilla, porque tuvieron rencilla con Dios, Masá y Meriba. Eso está en Éxodo 17, 1 al 7, y Deuteronomio 6, 16, es cuando Moisés alude a ese pasaje. Eso inclusive lo cita el Salmo 95, 8 al 9, Salmo 95, 8 al 9, y Hebreos 3, 7 al 9. Hebreos 3, 7 al 9 citan este concepto, este pasaje, donde el pueblo probó a Dios, lo tentó, como dicen en algunos momentos. Y es que Dios no debe ser puesto a prueba. Nosotros no podemos retar a Dios. Me voy a tirar aquí para ver que Dios me salva. No, Él va a actuar sobre nuestras vidas conforme nuestras necesidades. Pero nosotros no debemos crearnos la necesidad para poner a prueba a Dios. De hecho, hay una sola cosa en la cual Dios nos pide que le probemos. ¿Sabe cuál es? Hay una sola cosa en la cual en la Escritura dice que Dios pide que le probemos. Y es en los diezmos. Eso lo dice Malaquías 3.10. En Malaquías 3.10 Dios le dice al pueblo por medio del profeta, el pueblo que se había olvidado de traer los diezmos al templo, pruébenme ahora en esto. Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme para ver si no les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Es la única cosa en la cual Dios nos pide que lo pongamos a prueba. Pero exceptuando que sea Dios quien nos plantee esta situación, no debemos nosotros, como el mismo Señor Jesucristo dice aquí, citando la palabra, probar a Dios. Luego vamos al versículo 8 y 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En la anterior tentación, Satanás está poniendo a prueba el poder de Dios. Ahora está tratando de quitarle la gloria a Dios y que se la den a él. En esta otra tentación no sabemos cómo ocurrió exactamente, porque no existe ninguna montaña en el mundo ni el monte Everest que esté, estando en la cumbre, pueda ver todos los reinos de la tierra. Lo más probable, piensan los estudiosos de estos pasajes, es que fue algo de forma espiritual, o sea, se le mostró en una visión al Señor todos los reinos de la tierra. Quizás sí, desde un monte físico en la misma tierra de Palestina, en la tierra de Israel, pero los montes, los reinos le fueron mostrados de forma de una visión. El hecho es que se le estaba planteando al Señor Jesucristo que tuviese la oportunidad de ver a toda la riqueza del mundo. En la anterior tentación desde el templo, si él se tiraba desde allí, iba a ganar fama porque la gente lo iba a alabar, porque mira qué tremendo, qué grande que se tiró del templo y los ángeles lo sostuvieron. Ahora le está planteando no ofrecerle fama, sino ofrecerle las riquezas de este mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿tendría Satanás poder para entregarle los reinos de la tierra al Señor Jesucristo?
Sabe que hay algunos que piensan que sí y presentan por lo menos tres argumentos, pero esos mismos tres argumentos son rebatidos por los que piensan que no. El primer argumento, los que piensan que sí, piensan que como Adán falló, a quien Dios le había dado la autoridad sobre la tierra, los animales y todo lo demás, sobre la creación, para que la sujetase, entonces al fallar le entregó el poder a Satanás y por lo tanto Satanás entonces tendría el poder sobre la creación. Y por eso entonces citan Lucas 4:6, Lucas 4:6, cuando Satanás dice: "Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy". Entonces, dicen algunos, ¿ve? Entonces sí podía haberlo hecho, pero Satanás es mentiroso, dicen los que se oponen a esta posición. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, él puede decir lo que quiera, pero no tiene forma de probarlo. Por otro lado, dicen los que afirman en forma positiva que Satanás es el príncipe de este mundo y que en Juan 5:19, perdón, en Primera de Juan, 5:19, dice: "Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno". El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan. Pero se le contesta y se le rebate a esa posición en el sentido de que no es que está como dueño del mundo, sino que está bajo la influencia del maligno. Y ciertamente, él está influyendo en los hombres de este mundo, pero no es dueño de este mundo. Y la tercer argumento es que Jesucristo mismo no le rebatió a Satanás su argumento de que le podía entregar los reinos de este mundo. En realidad, Jesucristo no tenía por qué hacerlo tampoco. Esa es la respuesta. Él no tenía por qué hacerlo. Vea que en ninguna de las tres tentaciones Jesucristo se puso al dime qué diré con Satanás, con el diablo. Él sencillamente planteó su posición, citó la palabra de Dios y se acabó la discusión. Porque la respuesta que él le dijo fue contundente. Entonces Jesús le dijo: "Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás". Así que él no lo discutió. Entonces, con estos tres argumentos se rebate a aquellos que dicen que Satanás sí tenía ese poder de entregarle los reinos del mundo a Jesucristo. Es más, el Salmo 2:8, el Salmo 2:8 dice: "El Señor dice al Mesías: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra", de tal manera que pertenecen a Dios y a su Cristo, las naciones y los confines de la tierra. Así que Satanás no tenía ningún poder para entregar ningún reino. Pero tentó a Jesús por medio de los ojos, de ver todas esas riquezas, tratando de tentarlo a que le adorara. Y Jesús le responde nuevamente con la palabra de Dios, citando Deuteronomio 6:13, como leíamos, citando Deuteronomio 6:13, cuando le dice: "Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás". Eso se refiere a cuando Moisés le dijo al pueblo, por medio de Moisés, Dios le dice al pueblo que cuando entren a la tierra prometida, no adoren a los ídolos de los otros pueblos que ahí se van a encontrar, sino que solamente adoren a Dios. Y dice el verso 11: "El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían". Si somos perseverantes y resistimos al diablo, él nos dejará. Nos toca a nosotros perseverar. Por eso dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: "Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros". Tarde o temprano, si resistimos, el diablo huirá de nosotros. Y Primera de Pedro 5:9, 5:9 al 10, perdón, 5:8 al 10, Primera de Pedro 5:8 al 10 dice: "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca". De tal manera que vemos cómo el Señor finalmente nos fortalecerá al haber superado la prueba. Ahora, Satanás dejó a Jesucristo por un tiempo, pero no lo dejó del todo, porque si usted lee, anótalo y lee, y lo verás en Mateo 16:23, Mateo 16:23,
Lucas 22, 42 al 44, verás en estos pasajes que Satanás estuvo volviendo vez tras vez para atacar nuevamente a Jesucristo. Así que fue por un tiempo. Él sigue intentando. Así que si una vez lo has vencido la tentación, no bajes la guardia, porque puede venir una nueva vez. Y es que Satanás intenta desviarnos de los planes de Dios para nuestra vida. Por eso va a intentar hacer que las hagamos la cosa, buscamos el atajo, el camino corto. No caigamos nunca en sus trampas. Siempre mantengámonos en la voluntad de Dios. Bueno, aquí nos detenemos por hoy. Esperemos que podamos seguir creciendo en su bendita palabra y te invito a que sigas meditando en ella cada día. Hasta nuestra próxima ocasión, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.